Jefe, ¿usted es de aquí de Rosarito? Soy el presidente del comité por el municipio. ¿Y usted la puso esa? Sí, la estoy poniendo. Oh, la está poniendo. ¿Y ellos la están quitando? Sí. Oye, ¿ustedes vienen por parte del Congreso? Sí, jefe, ahí que te vente. Acompañamiento que ha dado. Nos encargaron de seguridad, somos los de seguridad aquí. ¿Sí? Sí. Y nos pidieron que por favor retiraran. ¿Pero quién te pidió la orden? ¿El presidente o quién? No, ¿o quién? ¿Quién? El encargado que viene con Laura Torres nos dice. El encargado que viene con Laura Torres. Ok, gracias. Pues, ¿qué opina usted, señor? ¿Es una lona exigiendo? Los límites. Que se aclare los límites territoriales, sí, ¿no? Exactamente. ¿Y qué siente al que le están quitando la lona? Pues, madre. Oye, ¿por qué la mandaron a quitar? Que la pongan. No, ahora que la pongan ellos, ahí la quitaron. Ok, no. Estás violando un derecho fundamental de ellos. Sí, está bien, sí te entiendo. Todo es tu trabajo. Sí. Jefe, pues, ¿qué opina? Ya revocaron la orden. Pues, órale, a ponerla. Pues que nos ayude para. ¿Cuál es su nombre, señor? Juan Castellanos. ¿De dónde viene usted? Soy el presidente del comité por el municipio. Ok, ya la ordenaron poner otra vez. Porque entrevistamos aquí al señor de que pues era un injusto que no dejen manifestarse, ¿no? Sí, pues es un derecho que tenemos. Claro que sí. ¿De dónde viene usted? Yo vengo de Tlalnepantla, pero soy el presidente de aquí del comité. Muchas gracias.